Soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. En este video quiero recalcar la idea que ya he expresado otras veces con respecto a la medición de la luz. El modo ideal, si no se tiene un exposímetro de luz incidente, sino que solamente contamos con el de nuestra cámara, el ideal, como les digo, es usar el gris medio. Es tan importante este asunto del gris medio que han creado diferentes tarjetas, como pueden ver. Una tarjeta rígida, otra también rígida, pero más pequeña, más fácil de llevarla en el bolso o en la mochila del fotógrafo. Y también otra que aún es más portátil, es esta, que es flexible. Se dobla igual que la pantalla reflectora de la luz y ya se mete en su estuche y se guarda en la mochila. Como pueden ver, quita muy poco espacio. Son muy útiles para lograr exposiciones correctas. Por ejemplo, esta tarjeta es solamente blanca por ambos lados. Esta tarjeta gris también tiene blanco en su lado opuesto. Inclusive esta flexible también lo tiene. Entonces, no es casualidad. Pero debemos saber que, si bien es cierto, para medir en el gris medio, o al medir, mejor dicho, en el gris medio, debemos dejar la marca del exposímetro en el centro, en el cero. Cuando medimos en el blanco, la exposición correcta se encontrará dejando el exposímetro al marcar 2.5 puntos de sobreexposición. Para explicarles bien este punto sobre la medición, aprovecho de mostrarles esta fotografía que me tomó mi hijo en el momento que hice la medición para grabar este video. Como pueden ver, esta medición está hecha en base al gris medio, la medición de la luz para este video. Como no tengo otra cámara a mano, solamente la que está grabando el video, usaré este objetivo para este ejemplo. Y vamos a suponer que está montado en la cámara. Si medimos la luz, ¿cierto?, poniendo el gris medio frente al objetivo, como ya les he dicho, debemos dejar el exposímetro marcando al medio. La medición es exacta. Si ya hemos hecho, por ejemplo, la medición en el gris medio y luego medimos sin cambiar ningún parámetro de la cámara, medimos en el blanco, nos dará la medición del fotómetro en 2.5 puntos. No hay que modificarlo, es correcto. Solamente nos da esa sobreexposición porque blanco refleja más luz. Se supone que es el 100% o casi el 100% de la luz que recibe. No así el gris medio, que refleja solo el 18%. Ahora, otra pregunta. ¿Es necesario que andemos siempre con estas tarjetas? Es práctico. Yo generalmente llevo esta tarjeta, por su tamaño, en mi mochila. Ahora, ¿la uso siempre? No, no siempre la uso. Pero sí, ya tengo presente en mi cabeza la diferencia que tengo entre esta tarjeta gris y la palma de mi mano. Entonces, yo habitualmente hago la medición en mi mano. Pero sé que para el tono de mi piel, si yo hago la medición en el gris medio, el tono de mi piel me va a marcar un punto más de sobreexposición. Entonces, si yo mido en mi mano, tendré que dejarle ese punto adicional. No es que esté sobreexponiendo, sino que correspondería a la medición que conseguiría medir en un gris medio. Pero eso a la sombra. Al sol, mi mano me marca 1.5 puntos más de luz. Entonces, lo que debo hacer es eso, darle ese 1.5 puntos de sobreexposición, teóricamente hablando. Porque, como les digo, si yo pusiera el gris medio sin cambiar esos ajustes,
me marcaría medio a medio en el cielo. Una pregunta que me hacen habitualmente es si hace falta que uno, cuando haga la medición con el gris medio, ¿cierto?, si tiene que acercarse a un objeto que esté lejano y que vaya a fotografiar. No es preciso, siempre y cuando ese objeto, como un cerro, por ejemplo, y yo, donde voy a hacer la medición, tengamos la misma cantidad de luz. Entonces es muy simple y se aseguran exposiciones correctas. Lo otro, muchas veces también me preguntan qué modo de medición es el más conveniente. En teoría daría lo mismo. Si llenamos el encuadre con el gris medio, daría lo mismo. Si usamos el modo de medición matricial, puntual o ponderada al centro. Claro, si la tarjeta es pequeña como esta, estaremos obligados a usar la medición puntual, porque no llenará todo el encuadre. Entonces, esa luz que entre por los lados del resto de la escena va a confundir al fotómetro. Pero yo he hecho varias pruebas. Yo siempre hago pruebas. Aparte de lo que leo, también pruebo los resultados. Y por eso me atrevo a decirles que lo mejor es usar la medición puntual. Porque hay diferencias pequeñas, de medio punto, por ejemplo. A veces hasta de un punto. Para hacer la medición usando la matricial o la puntual. La puntual es más precisa. En definitiva, para terminar este video y la intención que me motivó a realizarlo, hay un poco de viento, Estoy en la playa y entra viento por la puerta que la tengo abierta para tener más luz acá. Para terminar el video, mi idea es esta. Una vez que sabemos cómo debemos compensar la palma de nuestra mano en relación al gris medio, ya podremos dejar la tarjeta guardada o devolverla. Eso era. Espero que este video les dé una idea mucho más clara de este tema, porque ya lo he abordado en videos anteriores, pero me he dado cuenta con las preguntas que me hacen que hay algunas dudas. Me despido, nos vemos. Saquen sus cámaras, aprovechen de fotografiar y nos vemos en otro capítulo. Que estén muy bien, hasta luego.